En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, resucitado para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días. Buenos días, Padre. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias a San Antonio María Claret. Eterno descanso de Yolanda Sable. María Elvira Martínez, quinto aniversario. Leticia Jiménez Acevedo de Jiménez, undécimo mes. Predespinda Salas Murillo, tercer mes. Juan José Palomeras Arbois, primer día. Januario y Catarina Rodríguez. Yolanda Solís Rodríguez, en su memoria. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios nuestro, que haces crecer siempre a tu Iglesia, dándole nuevos hijos, concédenos la gracia de vivir de acuerdo con la fe que recibimos
en el sacramento del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsivo y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alborosa. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte, ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte,
ni dejarás que sufra yo la corrupción. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con santa alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, 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 aleluya. Señor resucitó, aleluya, 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 el Señor resucitó. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Durante estos días de la octava de Pascua, estaremos escuchando en los evangelios los relatos de los distintos evangelistas, donde describen de manera gráfica pues, el acontecimiento de la resurrección. En el caso de Mateo, vemos cómo las mujeres van al sepulcro, están llenas de miedo, han tenido la visión de un ángel y siguen teniendo la experiencia del temor, pero también de una gran alegría porque les han comunicado que Jesús está vivo. Y en ese mismo momento Jesús les sale al encuentro. En este caso, dice el texto que le abrazaron los pies y le adoraron. Su vista ha quedado despejada de todo elemento contrario a la fe. Pueden acoger a Jesús, lo reconocen como algo más que un ser humano, Él es Dios y hombre, y por eso le adoran. Y la primera palabra que les dirige el Señor es, no tengan miedo, no tengan miedo. Los acontecimientos de la pasión sobrevinieron sobre los discípulos de una manera terrible, inesperada. Pasaron del Domingo de Ramos con sus vítores a aquellos gritos del pueblo donde mandaban crucificar a Jesús. No tengan miedo. Llega la aurora del mundo nuevo. El ser humano ha sido transformado por los méritos de la cruz. Y Jesús es el primero, el que nos lleva a la delantera. Luego le dice a las mujeres que hablen con los otros compañeros para que vayan a Galilea y que allá lo verán. ¿Por qué Galilea? Bueno, Galilea es el lugar donde comenzó todo. Es el lugar propio donde Jesús comienza a predicar el reino de Dios. Es un volver a los orígenes, un volver a la pasión de la evangelización. Cristo hoy también nos llama a volver a nuestro origen de fe, a nuestro amor primero, a nuestra propia Galilea, allí donde le conocimos y allí donde lo experimentamos cercano y amigo. Sucede que hay etapas de nuestra vida donde hay más pasión por Cristo. Hay otras etapas un poco más áridas, sin que esto signifique pérdida de fe, pero donde nosotros no tenemos tanta consolación. Volver a Galilea significa volver a ese amor apasionado por Dios, por su reino. Finalmente, en el Evangelio se presenta, bueno, como los jefes de los judíos traman la mentira para que la noticia de la resurrección no corra entre el pueblo. Sin embargo, nada le detiene. Esta noticia es como un fuego que arde y no se acaba y sigue hasta nuestros días. Como ven, el mero dato de saber que Jesús está resucitado no despierta la fe. Aunque estos hombres sepan que algo extraordinario ocurrió en la tumba de Jesús, eso no les mueve a la fe. Lo que mueve a la fe es la experiencia cercana con el Señor. Y Dios se encarga, obviamente, de dar esa experiencia a cada persona. En este caso, a las mujeres, más tarde a los discípulos, más tarde a Pablo y a otros tantos hermanos. Pero el mero dato de saber, bueno, de que un muerto resucitó, no despierta la fe de esta gente. Por esto, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos a Pedro con los 11 anunciando al pueblo, a una multitud, la resurrección del Señor. La fe llega por la predicación. Y se despierta en el corazón de esta gente, al escuchar la buena noticia,
el querigma, es decir, el primer anuncio, la fe. Ya vamos a ver en la continuación de este discurso cómo llegarán a la fe miles de personas y se bautizarán. Pues es así, hermanos. Es muy importante para la Iglesia la transmisión de la fe, lo que llamamos la tradición, ese tesoro recibido por la experiencia de Jesús de Nazaret, que se va transmitiendo, tradere, transmitiendo de generación en generación hasta nuestros días. Un mensaje que se va actualizando en las situaciones que cada uno va viviendo, que las iglesias en los distintos lugares del mundo va viviendo. Pidamos al Señor la gracia de nosotros también poder transmitir esta experiencia personal, transmitirla con las palabras y con los hechos, que seamos testigos del Evangelio. De pie. En este día santísimo, en que la potencia del Espíritu nos crea como hombres y mujeres nuevos, a imagen del Señor resucitado, y hace de todos nosotros un pueblo santo, elevemos nuestra oración común para que la alegría pascual se extienda por todo el mundo. Digamos, por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Padre, por la Iglesia de Dios, para que cada día sea más consciente de ser la comunidad pascual, generada por Cristo humillado en la cruz y glorificado en la resurrección, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por todos los bautizados, para que en la aspersión de la sangre y del agua que brotan del costado de Cristo, renueven la gracia de su nacimiento en el Espíritu, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por toda la humanidad, para que se extienda por el mundo el alegre anuncio de que en Cristo se han hecho las paces del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con sus hermanos, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por nuestras familias, para que en todas las casas se celebre el acontecimiento pascual en sinceridad y verdad, y se comparta el don del Señor con una hospitalidad festiva con los pobres y los que sufren, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Por todas las hermanas y hermanos difuntos, para que desde ahora sean comensales del reino eterno, mientras esperan la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos, roguemos al Señor. Por la resurrección de tu Hijo, escúchanos, Padre. Acoge, Padre misericordioso, las súplicas de tu Hijo amado, resucitado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Todos los que han sido bautizados han sido revestidos de Cristo Jesús. Han sido revestidos de Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en tu nombre, buen Señor, y lavados del pecado en la fuente de tu amor.
pecados han sido revestidos de Cristo Jesús, han sido revestidos de Cristo Jesús. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Bueno, todo hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 los ángeles cantan, el cielo y la eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Domingo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección. Yolanda Sable, María Elvira, Leticia, Fredesvinda, Juan José, Januario, Catarina, Yolanda Solís, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Antonio María Claret, los mártires de la familia claretiana, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, dense un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, Señor. Cordero de Dios que el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Por favor, permanezcan en sus puestos, no se muevan del lugar. Llegaremos a entregar la comunión en su momento. Por favor, lee las indicaciones. El sacerdote y los ministros extraordinarios se acercarán a los asientos para ofrecer la Sagrada Comunión en este momento. Por favor, no se muevan de sus asientos. Los que van a comulgar deben permanecer de pie y retirar la mascarilla. Se debe recibir la hostia en la mano y llevarla inmediatamente a la boca. Las manos juntas, poniendo la mano izquierda sobre la derecha. Si alguno se queda sin comulgar, por favor avise. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe. Hagamos ya realidad tu reino nuevo de amor. Resurrección, Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección, Él está aquí, su Espíritu nos mueve para amar. Testigos de la resurrección, Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. Espíritu nos mueve para amar. En este momento se hará la colecta. Les pedimos ser generosos con nuestra parroquia. Pueden realizar sus ofrendas vía Yapi a nombre de Iglesia Santuario Nacional. A los hermanos que tengan calendarios de sobres de la parroquia, les animamos a hacer su donación, depositándola en la bolsa de la colecta o a la cuenta bancaria OYAPI, el Grupo Claret. La salida se hará de forma ordenada. Por favor, no quedarse conversando dentro del templo ni en el pasillo, pues debemos proceder a la limpieza al finalizar la misa.
Oremos. Que la gracia de este sacramento pascual fructifique, Señor, en nuestros corazones, para que podamos corresponder a los dones de tu amor, que nos abrió el camino de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Tengan todos un hermoso día. En la sombra de la muerte surge Cristo, nueva vida. En la sombra del pecado un nuevo hombre resucita. Cristo es la luz, Cristo es el sol, Cristo es el resplandor. La luz, Cristo es el sol que a la muerte